Bienvenidos a una nueva edición de Rugby La Vila TV. Esta semana os ofreceremos el resumen del partido correspondiente a la jornada número 16 de la Liga Renfe División de Honor. Un encuentro que se disputó en tierras vallisoletanas y que enfrentó al BRAC Quezon Trepinares contra el Club Rugby La Vila. Pero antes de continuar, informaros que Cetrans El Salvador se enfrentaba al Esa Bellés ese mismo día en la ciudad de Valencia y que consiguió ganar al colista con un ajustado 12-19, con lo cual podemos decir, a tan solo dos jornadas para finalizar la presente competición, que Cetrans El Salvador ya es campeón de la Liga Renfe División de Honor 2009-2010. Y desde Rugby La Vila TV nos gustaría darles la enhorabuena a este gran equipo que nos ha dado tan buenos momentos de rugby y que sigue sumando en su amplio palmarés tras cuatro Copas Ibéricas, cinco Copas del Rey y siete Ligas, reafirmando su liderazgo como referente del mejor rugby nacional. Pero es que aquí no acaba la cosa, ya que Cetrans El Salvador se ha clasificado para la semifinal de Copa del Rey del próximo 9 de mayo, enfrentándose a este equipo, BRAC Quezon Trepinares. El mismo día en el que la Vila disputará la otra semifinal contra el Cajasol Ciencias. Pero volvamos al partido de la jornada, porque el número 8 de los locales, Glenn Ross, conseguía el primer tanto para su equipo. Recordemos que los hombres de Miguel Velasco vienen de ser derrotados en Anoeta por el Vera Vera, el penúltimo en la tabla y en zona directa de descenso. El mismo Vera Vera que la semana que viene visitará la localidad de Villajoyosa y que se jugará la plaza para el año que viene en División de Honor. 7-0 para el Quezon Trepinares y la cosa no pinta muy bien para los visitantes. Aquí vemos a Paul Barton abriendo a Ryan Leroux, que finalmente es placado. Y la colegiala Paloma Lazo pita golpe a favor de la Vila, ya que un jugador del BRAC ha pasado por encima del RAC. Y Agustín Gómez Justin decidirá chutar a palos para recortar distancias y conseguir 3 puntos para su equipo, ya que la posición es muy cercana a palos y facilita las cosas al pateador vilero. Aquí vemos una melee que será el inicio de la jugada que llevará al segundo ensayo del Quezon Trepinares. Aquí vemos el buen juego de la línea de tres cuartos. Diego Álvarez abre el balón hacia el ala Sergio. Alarga el brazo in extremis y consigue ese segundo tanto. Los alicantinos que están viendo un partido que no es nada parecido a lo que ellos imaginaban, ya que hasta la fecha han demostrado encuentro tras encuentro que es uno de los equipos más temidos de la competición. Las dos delanteras luchando sin dar tregua por ganar metros. Y el medio melé Manuel Sevillano, atento para la apertura del balón. Abre a la apertura inglés Griffiths, que decide patear. Y el Nakidele Falu recibe ese balón, pero el jugador del BRAC consigue placarlo. Y se inicia un contraataque inesperado del BRAC. Continúa la presión y el centro Ignacio Gutiérrez planta el balón bajo palos. 3 ensayos para el Quezon Trepinares y aquí se están rompiendo todas las estadísticas que se esperaban de este encuentro. La reacción de los vileros que está tardando en llegar. 19-3 en el marcador. Y los joneses pasan de una situación preocupante a un estado crítico del plan de juego que requiere una reacción inmediata. Pero los vallisoletanos encontraron las claves del partido y continuaron imponiendo su autoridad en esta primera parte. La verdad es que la actitud, la agresividad y la visión de juego que están demostrando los locales ante su afición en el histórico estadio de Pepe Rojo solo puede llevar a que el zaguero Davis consiga este cuarto tanto y esto se convierta en un auténtico festival de rugby para los de Castilla y León.
26-3. Y Martín Aceña y los suyos, que no ven la manera de lidiar a este bravo toro de casta castellana. Continúa la embestida quesera. El centro, Benjamín Pardo, que pasa a su compañero Álvarez. Continúa el apoyo. Y ahí recibe el zaguero Davis, que consigue quebrar la defensa de sus atacantes. Quinto ensayo. Y el renacimiento de un equipo que está viviendo tal vez el momento más glorioso de toda la competición. Final de la primera parte. Un abultado 33-3 en el marcador. Aquí vemos a Mark Hewitt dando indicaciones a la apertura Paul Barton, intentando encontrar soluciones para el segundo periodo del encuentro. Pero cuando estás frente a un adversario con esta convicción y fortaleza mental, es muy difícil encontrar la posibilidad de poder cambiar el rumbo del partido. Pero la Vila, si se ha caracterizado por algo durante lo que llevamos de temporada, es de seguir luchando sin concesiones hasta el último minuto de partido. Y será Paul Barton el que empiece a tirar del carro con este primer ensayo para sus compañeros. Transformación de Justin. 33-10 en el marcador. Todavía las distancias son considerables, pero no hay nada imposible hasta el minuto 80 del partido. El australiano Dylan arremete contra la defensa del Brack. Aquí la formación de un Rack. El mediomelé argentino saca el balón. Se despeja hacia la línea de 22 contraria. Y atención, porque va a llegar una de las escapadas más espectaculares del partido. Aquí vemos al zaguero Davis. Como él solo se quita a todos sus adversarios, patea. Sexto ensayo de los chicos de Miguel Velasco. Y esto les sitúa en un 40-10, difícil de remontar para el Club Rugby La Vila. La delantera de Jonathan Phipps y los suyos intentan penetrar la línea de ensayo contraria. Falu abre los tres cuartos y Ryan encuentra ese hueco y consigue el segundo ensayo para los suyos, que realmente el jugador sudafricano no está muy por la labor para festejarlo. Transformación. 40-17. Estamos llegando a los últimos minutos de la segunda parte. Y aquí la colegiala Paloma Lazo pita golpe a favor del Black. Se prepara en la apertura inglés Griffith para patear ese balón. Tres puntos más, lo que se resume en 43-17. Y aquí vemos a Martín Aceña, que ha recibido un duro golpe, que esperemos que no sea nada serio. Última jugada del partido. Encuentro sentenciado. Y la Vila, que ya pone vistas a la semifinal de Copa del Rey del próximo 9 de mayo. Pero que no va a dejar escapar estos dos últimos partidos de liga para poder defender esa segunda posición en la tabla. El Brack se sitúa con este resultado en la cuarta posición. Y si este es el Brack que se tiene que enfrentar al Cetransa en semifinales, puede ser que veamos uno de los derbis más impresionantes de los últimos años. Y en la segunda parte, la entrevista a Mark George.